Irapuato, Guanajuato, nuevamente acaparó la atención nacional. Primero porque policías municipales permitieron que un grupo de ciudadanos golpearan a un periodista. Luego por el homicidio y lesiones de estudiantes de la Universidad de Guanajuato a manos de la Guardia Nacional. Ayer, por la represión violenta de una marcha feminista que exigía al gobierno mexicano un alto a la desaparición, el acoso sexual y la violencia contra las mujeres. Un grupo de mujeres llegó a la zona centro, comenzaron a pegar carteles y pintar las paredes, mientras otro grupo minoritario comenzó a dañar el edificio del ayuntamiento, incendiando las puertas y rompiendo las ventanas. En respuesta, un grupo de policías municipales comenzó a reprimir la marcha y a realizar detenciones, algunas de ellas con uso excesivo de la fuerza, detenciones que fueron grabadas en video. En algunos casos quedó grabado cómo grupos de entre 5 y 10 policías sometían y golpeaban a una sola mujer. Todas las detenidas fueron llevadas al patio de la presidencia, la cual fue rodeada por contingentes policiales que no dejaban que nadie se acercara al perímetro para documentar el suceso. Una reportera de periódico Correo fue golpeada por policías que no permitían que se grabaran las detenciones. Allí, al fondo, detrás de la reja. Aquí no puede estar. Por favor, ¿de qué lado? No me avienten nada. No, no te estoy aventando. Sí, nada más no me estoy pidiendo de favor. Pero... camines, por favor, camínale, por favor. ¿Por qué no puedo estar aquí? Por favor, por favor. No, pero camínale. No me empujo. No te estoy empujando, te estoy diciendo que me estás empujando. Camínale, por favor, camínale. Por allá, por favor. No. Para abajo. No me avientes. Te estoy aventando. No, no me avientes. Compañera, por favor. Soy de prensa, no estaba importa, sí, no pero importa. Te estoy diciendo no que ya me voy. De prensa, por favor, ya me voy, allá, pero te allá. Estoy diciendo que no me avientes. Allá, me estás empujando, mira el escalón, por si favor. Me caigo y no me rompo un pie. Ver, ¿cómo abajo, no? Ver, ¿no ves que estoy bien en una? Vámonos, vámonos. Me agarres. Vamos a acercarnos un poco más lejos, a ver si podemos alcanzar. A ver. Luego de unas horas, la alcaldesa de Irapuato emitió un mensaje acerca de las detenciones. Mi gobierno no tolerará bajo ninguna circunstancia hechos de violencia, acto que atente contra terceros, incluso contra la integridad de las propias manifestantes. En eso no hay negociación. Ahí están las evidencias de los lastimosos hechos que vivimos el día de hoy, resultado de esta manifestación que en principio se decía una manifestación pacífica y que ha lastimado a los irapuatenses, a la sociedad en general. En respuesta, colectivos feministas calificaron las detenciones como un mensaje de intolerancia por parte del gobierno municipal y acusaron a la alcaldesa de reprimir la marcha. Yo creo que aquí está clarísimo la mentira, la hipocresía de Lorena Alfaro cuando el 8 de marzo dijo que sí, que esta también era su lucha, pues hoy su lucha fue retener a las compañeras ilegalmente en la presidencia por no sé cuánto tiempo, hace media hora que se las llevaron al Cerezo. Esperemos que les respeten el debido. Es así, la policía no es aliada, ni Lorena Alfaro es aliada. Es vergonzoso que se cuelguen del feminismo y a la hora de la hora, pues las detengan a las compañeras. Qué vergüenza, ahí está la derecha en su máxima expresión. Sabemos que a Lorena Alfaro no le gusta la protesta social, sea pacífica o no, a ella le molesta la protesta social. El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad en Irapuato, Víctor Armazagoya, dio a conocer que 107 elementos fueron comisionados a la marcha y responsabilizó de los actos vandálicos a un grupo de mujeres a quienes denominó como el Bloque Negro. Resguardadas por 107 policías, tránsitos, debidamente capacitadas en temas de género y portando un brazalete que decía Vivo Municipal. El grupo Brujas de Irapuato pegó pacíficamente cartulinas, pero después dio paso para que este llamado Bloque Negro de mujeres encapuchadas se acercaran y sacaran de sus morrales martillos y con un saldo lamentable de 11 compañeras policías lesionadas, 3 de ellas de gravedad, las cuales fueron trasladadas al Hospital General y están siendo valoradas por los médicos. Las policías municipales que participaron en la marcha están debidamente capacitadas, llevaban en su brazo derecho el brazalete con la leyenda Vivo Segura, porque las policías tienen capacitación para la actuación de género. Actuaron resguardando la marcha pacífica, pero enseguida
para establecer el orden público, deteniendo a 23 mujeres mayores de edad, 5 mujeres menores de edad y un masculino mayor de edad. Mario Armas confirmó que los detenidos fueron agrupados en el patio de la presidencia y posteriormente llevados al juzgado cívico. Informó para Noti 13, Iván Rivera.